Hoy que todo el mundo se mueve a través de las redes sociales, que se le da tanta importancia a Internet, bueno, ¿en qué lugar entonces tiene que estar tu emprendimiento ubicado en el mundo actual? Se lo vamos a preguntar a quien sabe, a Andy Freire. Buenos días, Andy. ¿Cómo estás? Y a propósito de emprendimientos, imagino que Internet, que las redes sociales, todo está muy influenciado y tenemos que tenerlo en cuenta. Es una revolución en la manera de vender tus productos a consumidores que de otra manera nunca hubieras pensado que podían ser tus consumidores. Así bueno, que vamos a ver una pregunta que justo tiene que ver con eso. Mira, esta por ejemplo dice, armé un negocio que se basa en la compra y venta de artículos por internet y la cosa va muy despacio. Anuncié en sitios y en folletos entregados a domicilio, pero ¿cómo puedo atraer más usuarios sin gastar mucho más? Julián Abejer envió esta consulta. Bueno, Julián, el principal secreto a la hora de vender tus productos en Internet es que tu publicidad la gastes en Internet. Acá nos decís que estás repartiendo folletos a domicilio. Bueno, mi primer desafío a nuestro emprendedor de hoy es que utilice su dinero que quiere invertir en publicidad en Internet. ¿Cómo haces esto? Bueno, primero es estar en los buscadores. Tanto Google como Yahoo, que son los principales buscadores, tienen una metodología donde vos definís un monto de dinero por mes, digamos 500 pesos. Y aunque te parezca increíble, 500 pesos no es poco para el mundo online. Y lo que vos te asegurás es que cuando alguien busque tu producto, automáticamente va a aparecer primero en la búsqueda. Si vos no pusieras un monto de inversión, probablemente no aparecería ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera página. Con lo cual, lo que vos haces de esa manera es hacer que tu producto aparezca primero en la vidriera. O sea que hay que ponerse en contacto con quienes están a cargo de los buscadores. Exactamente. Tanto Google como Yahoo tienen su negocio en tener gente como vos que publicita, invierte publicitariamente, inclusive lo puedes hacer automáticamente, te metes en el sitio de google.com o yahoo.com y vas a ver automáticamente cómo montás una campaña publicitaria. ¿Y después cómo se miden los resultados? Bueno, el secreto del mundo de Internet justamente es aprender a medir los resultados. En la venta a través de Internet tenés tres pasos. La primera es aparecer en los buscadores, lo segundo es hacer que la gente cliquee en esa búsqueda y entre a tu sitio, y la tercera después es que una vez que entra a tu sitio, compre. Eso se llama la tasa de conversión. La tasa de conversión de búsquedas a visitas al sitio, la tasa de conversión de visitas al sitio a compras, y de esa manera vos vas viendo cuánto me costó un nuevo comprador. Lo que está haciendo Facebook, ahora me voy al mundo de las redes sociales, como vos decías antes, está tratando de competir en ese negocio contra Google y contra Yahoo. Y lo que Facebook te ofrece es montar tu tienda dentro de Facebook. Facebook te dice, en vez de poner tu tienda afuera en tu propio sitio, ¿por qué no la montás dentro de Facebook? Y te permite directamente hacer compras dentro de Facebook. Así que por ahí la recomendación sería, si esto que estoy diciendo le suena medio japonés de cómo esto se hace, buscar a alguien que tenga un poquito de experiencia en comercialización online y que los ayude, los asesore y que optimice el presupuesto que hoy vos tenés para folletos a domicilio, que lo reordene un poco y diga, lo vamos a canalizar mejor a través de las redes. Y lo que la gran ventaja que tanto Facebook como Google como Yahoo tienen es que ellos canalizan tu dinero en los lugares donde están tus potenciales consumidores. Tiene la inteligencia y la historia de tantos millones y millones de personas que cuando vos decís quiero vender un saco blanco tan lindo como el que tenés hoy, bueno, Google va a saber quiénes buscaron sacos y entonces cuando esas personas vayan a, por ejemplo, no sé, un diario online, le va a aparecer a esa persona la publicidad de sacos blancos. Esa inteligencia que parece medio de la NASA. Bueno, tanto Google como Yahoo como Facebook lo saben hacer. Vamos con otra consulta, esta es de Mónica. Vamos. Desde hace años vengo pensando que tengo que hacer algo por mi barrio. Tengo disponibilidad de tiempo, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué le recomendamos? No sé si te acordás que hace mucho hablábamos de esta cultura de la copia en el mundo del emprendedorismo privado, de los parripollos, las canchas de pádel, los videoclubes. Bueno, en el mundo de la actividad sin fines de lucro también se da este fenómeno, que es, tengo ganas de hacer algo, agarro y me monto un comedor escolar. Y el problema muchas veces es que hay una sobreoferta de soluciones sociales y terminan costándole mucho a todos esos emprendedores sociales lograr una masa crítica para poder justificar su existencia. Con lo cual, la invitación que te hago o la reflexión que me gustaría compartir con vos es que en vez de tratar de armar tu propia fundación o tu propia iniciativa social, descubras qué iniciativas sociales ya existen dentro de tu barrio y que veas cuál es la que más te gusta y te sumes como voluntario. Esa es la mejor manera de canalizar tu energía sin
tener que preocuparte. Así que mira las escuelas, mira los hospitales, mira los comedores escolares, mira los centros de primera infancia, elegí uno que te guste y avanti con mucha fuerza. Muy bien, próximas consultas directamente al señor Andy Freire. Vamos a @AndyFreire en Twitter o a andy@andyfreire.com y las recibimos y las contestamos. Bárbaro, acá en Baires Directo. Gracias, muy bien. Andy.